Nos volvemos con Antonio Mosquera porque un momento de celebrar os 100 años de vida de Maruja a Parrula. Antonio, ahí estás preparado, ahí con un ramo de flores. Estamos preparados aquí con las flores, compañeros. Pedimos ya a la familia que no lle puxase o que anda ahí, pero le insistiu, ainda está vendo o programa, pero esperemos que non saiba que estamos aquí no corredor do lado. Imos entrar con un ramo de flores e, como non teña máis, por favor, compañeros, unha larpeira. Presento vos aquí a Álex Freire, gran productor do noso programa, sobrinho de Roberto Vilar. Non, é broma, compañeros. Imos entrar, por favor, que chegou o momento. Por favor, imos cantar, familia. Parabéns para ti nesta data querida. Moitas felicidades, moitos anos de vida. Vamos a chegar por aquí, compañeros, un momentiño. Venimos a chegar. Maruja, que tal? Isto é para ti. De parte de Galloso. Mira ti, para ti, mira isto. Que é o que lleves? Gracias, eh. Que lle deamos o que? Gracias. Da túa parte, eh. 100 anos non se fan todos os días, eh. Podo che preguntar por que te chaman a Parrula? Pois Parliña vai, Parliña pequena, e foi quedando. Tes unha familia ben grande, eh? Canta xente hai aquí, eh? Mira toda a xente que hai, eh? A min quereme moita xente. Non me digas, pero todos teñen invitación ou hai que votar a alguén? Porque tamén quere todo o mundo. Ai, xa se ve que é todo... Podo che dar un bico, non? Dame un bico, Maruja. Gracias por recibirnos. Non sei se che teñen algunha mensaxe, porque creo que cantas. Ben, verdade? Canta, dixerme que cantas moi ben, que cantas que como Whitney Houston ou unha cousa así. Non canto ben. Non cantas ben? Dixerme que moi ben, eh? Canto con xeito. Con xeito. Compañeros, vou pedir así un pouco de silencio para que escoites sin de plató che teñen algo que dicir, que seguro que no programa ti ves o quen anda aí polas tardes. Ves o programa da Galega o quen anda aí polas tardes. Sí. É un bo, Nicolás. Pero si o ves pola televisión, a televisión vela. La televisión. Na televisión, sí. Pois Maruja, a ver se che teñen algo que dicir, voulle poñer así, a ver se escoitas ben. Maruja, que tal? Boa tarde. Hola. Moi buenas. Querías, antes de nada, moitas felicidades, porque 100 anos non se cumpren todos os días. Home, non. Pero, sobre todo, despois dunha longa vida, creo que de traballo bastante dura, non? ¿Cantos años tenías cuando empezaches a trabajar, Maruja? ¿Cuántos años tenías cuando empezaches a trabajar? Ay, mi hija, de mi niña. Me parece que se me ponía mal. 8 años, din por ahí, ¿eh? Menos. Menos incluso. Menos. A cuidarme niños, din por ahí. ¿Cantos fillos tibetes y cómo fixeches para sacarlos adiante? Porque creo que quedaches viúva moi nova, non? Cantos fillos tibeches e como fixeches para sacalos adiante? Teños tres. Tres fillos, pero tamén tes netos. Sí. E bisnetos. Bisnetos. E tataranetos. E tataranetos. Tamén, eh? E que a familia está ao completo, eh? Fixeches moito para sacalos adiante, a familia toda, non? Sí, toda. Traballín moitinho, pero... Iba a playinha e janaba se me ven a pesta daquela. Gustaba xa a praia? A praia. No. Ai, a traballar. E a traballar a Ribeira, claro. A mariscar. Porque ela quedou viúva con poucos anos, non? Cantos anos tiña cando en viúvo? Non traía. Non levaba a tacoña e xa traía. Quedaches viúva moi nova, pregunta Marcial. Sí. A que idade, podes saber? Pois tiña... Sabedes, por aí máis ou menos. Cantos? 40 e poucos. Con 40 e poucos anos, 40 e poucos. Con 40 e poucos anos. Carai, sí. Unha vida dura. Dura, pero moi dura. E non houve ninguén que botara unha man na familia para sacar os fillos adiante? Eu botaba a man a traballar, a que fora, a traballar. E todo o mundo me quería ben. Todo o mundo me quería ben. Eu e meus fillos tamén nos trataron moito. Claro. Dar un punto sin pai tamén. Moito traballo. Pero bueno, agora estamos toda a familia aquí, durante de alegría. Moitos anos. Agora un alegría, cento de anos alegría, de... Alegría, alegría. Espera que empeza a cantar. Sigue aí. Alegría. Que cantamos? Xa, me acordo. Antes cantabas unha de Baite Lavar, como é? Baite Lavar, Barcona. Podes cantar iso ou a que queiras. Ui, perdón, que piso alguén. Cal cantamos? A ver, antes de acabar. Vaite lavar porcona, vaite lavar o mar. Si me che chejo o río, tira a tomar. Por exemplo. Tira a tomar. Vaite lavar porcona, vaite lavar o mar.
Hola. Muy bien, un aplauso, un aplauso. No sé, dedicada a Marcial Mouzo. Cenanos, ahí está. Venga, manos. Podemos soplar las velas, ¿no? Digo, podemos soplar las velas, ¿no? Un segundo, Antonio. Sí, a de tres, hay uno que se apagó, compañeros. Antonio. Pero creo que un momento, ¿cómo estás de pulmón? Antonio. Espera, ¿qué? ¿Qué, Marcial? Antes de que sople las velas, habrá que pedir un deseo, ¿no? A mí me gustaría saber, ahora, os cenanos, ¿qué le pide a vida Maruja? ¿Qué lle pide esa vida agora, Maruja? Di Marcial. Marcial está nos escoitando. ¿Qué lle pide esa vida? Ahí va. Que no me pase nada, aos bichiños, aos netos, todo el día que me deixe vivir feliz. ¡Vivir feliz! Gran mensaje. Otros tenganos más. Bueno, muy bien el eslogan, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Podemos soplar las velas, compañeros. Veña, dábeselo ahí. Veña. Una, dos, tres. Ahí va. Pues soy un placer te conocer, Parrula, Maruja. Un placer. Maruja, Parrula. Sí, había un tan cambado, espero no... Pero no tan boa como a ti. No tan boa como a ti. Esa era de segunda división. Pero aquí, primera división, compañeros. Podemos comer, ¿no? Era más de pueblo. ¿Alguien puso a quentar o viño? O a enfriar, más bien, a enfriar o viño, ¿no? Vas por él. Vale, perfecto. Pero nada, no sé... Y café de pota. Bueno, deixamos vos celebrar os 100 anos de Maruja, Parrula. Despídete aí da xente que nos ve desde aí. Dilles aí, abur, chao, grazas. Gracias, filliños, gracias por todo. A vostede, Maruja. Un bico, dame un bico. Maravilla. Un placer, compañeros. Un bico grande para Maruja. Moitos máis, un saúdo para toda a familia. E para ti, Antonio, grazas.